Buenas tardes, bienvenidos a esta primera llamada. Vamos a comenzar este concierto intitulado Equinoccio. Es un concierto que he venido preparando desde tiempo atrás con la intención de recordar 10 días de la historia de la humanidad desaparecieron del calendario. Generalmente pensamos que la ciencia es exacta, incluyendo a las ciencias sociales, incluyendo la cuenta del tiempo. El tiempo es una abstracción y medimos en función de nuestra dimensión humana. En el año 325, en el concilio de Nicea, se ubicó el equinoccio de primavera el 21 de marzo. Sin embargo, al paso del tiempo, porque no habían considerado correctamente la medida del tiempo, se había avanzado 10 días. Es decir, en lugar de que en el año de 1582, en lugar de que el equinoccio comenzara el 21 de marzo, comenzaba el 11 de marzo. Entonces, un equinoccio significa el día y la noche tienen la misma duración. Precisamente en esta fecha, 1582, Gregorio, el Papa, decide cambiar el calendario juliano que había regido e instala en todos los países católicos, allá estamos hablando de la reforma, de la contrarreforma, incluyendo España, las colonias de España, pero no todos los países aceptaron el calendario nuevo, el calendario gregoriano. Rusia quizás lo acepta hasta 1900, ¿no es verdad? Entonces, todo esto que para mí significa algo mágico, que desaparecen 10 días. El 4 de octubre se festeja el día de San Francisco de Asís. Generalmente un santo va a quedar inmortalizado el día de su muerte. Ese mismo día muere Santa Teresa de Ávila. Pero cuando hace el cambio y agrega 10 días, a pesar de que Santa Teresa de Ávila había muerto también el 4 de octubre, se festeja su santo el 15 de octubre. Esos 10 días de 1582 no existen, fueron borrados de la historia de la humanidad. Con esta inspiración vamos a presentar este concierto. Es de mi autoría, es un concierto que tiene 3 movimientos. Espero sea de su agrado. De todas maneras, siempre al final me gustaría también, si es de su interés, que pudieran hacer comentarios, preguntas, y con todo gusto vamos a llegar a descubrir qué es lo que la magia de la música, del arte, nos trae para nosotros. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia.
Thank you.
Muchas gracias. Pues acaban de presenciar un concierto en vivo, espontáneamente creado en este momento para ustedes. Gracias por su presencia. Esta búsqueda artística, junto con el grupo al cual pertenezco, Vine Yo, lo hemos llamado movimiento de vanguardia del siglo XXI, que se llama Libre Expresionismo, acuñado por el señor de Europa. Entonces, pues acaban de ustedes ver una parte de lo que normalmente nosotros estamos haciendo. Convocamos generalmente a que todo ser humano se libere. No está impedido para platicar, para escuchar. El lenguaje puede ser la palabra, puede ser un instrumento, puede ser la pintura, puede ser la poesía, puede ser el baile, la arquitectura, puede ser simplemente saludar con una sonrisa. Ser artista, más importante es ser amoroso, un artista con amor, creo que nos hace seres humanos. Nuestra vocación como artistas para este siglo XXI, para el tercer milenio, es que yo tengo fe en la humanidad. Y no todos nosotros tenemos la sensibilidad, tanto como para recibir, como también para compartir. En esta búsqueda, donde tratamos de crear armonías con influencias, por supuesto, de grandes compositores como Debussy, siglo XIX, también un gran artista, Philip Glass, Keith Jarrett, toda esta idea de crear vibraciones como especie de mantras para que nuestra mente pueda fluir. No hay como una estructura sólida que esté disponiendo la melodía y la armonía, sino que son como oleajes que suben, que tienen fuerza, que quieren transmitir un sentimiento de pasión, de romanticismo. Pues en este concierto que acabo de ofrecer, no hice mucha pausa entre un tiempo y otro, entre un movimiento y otro, a fin de no romper esta secuencia, con el propósito de que a veces hay unas partes del piano que son inarmónicas completamente, y los invito a que ustedes con sus ojos cerrados algún día lo hagan. Y si ponen el pedazo, se queda concentrado la idea, va a ver. Lo escuchan, ¿qué les dice? Y regresan quizás por un pájaro. Y aunque no sepan tocar, pueden hacer como si estuvieran nadando. Entonces, todo este tipo de elementos que generalmente nos impiden tocar un instrumento es que no hemos tomado clases. Que el maestro que nos dio clase nos frustró y pensamos que no servimos para la música. Y luego vamos a querer hacer otra cosa y también nos frustra la sociedad y nos hace pensar que no servimos para nada. Y yo les invito a librarse de esas falsas decisiones. Creo que la invitación que hago con este concepto es que todos pueden crear arte. No sé si tengan alguna pregunta. Yo quería felicitarte, David Leonardo. Gracias, es hermano. Es importante para la gente que, independientemente del ser humano que eres una persona que tienes un alma extraordinaria. Muchas gracias. Vislumbré un poco y mucho de esa luz que te dio el creador, porque ese piano, de alguna manera algunos tonos hasta son surrealistas, hasta como que me llevó algún momento a lugares no estéreos, pero sí de mucha comprensión, mucho humanismo, un contacto con el personaje que llevas adentro de ti, que es pródigo, da y ejecutas. Gracias y bienvenido ahora a la fase nueva de la música del grupo de Vine Yo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Aquí el señor René Parra, que es mi galerista. Junto con él hemos creado un grupo de blues rock y hemos también hemos hecho algunas búsquedas en la parte de armonías entre él, que toca muy bien la guitarra, de blues, pero también flamenco y también clásico, con el piano, y también lo hacemos de manera espontánea.
Aquí tenemos otro gran personaje. Bueno, todos los que están aquí presentes, los aprecio mucho la decisión de haber venido a este concierto. Tenemos a otro gran amigo, Pedro Allende, que es también un actor, y a veces también con él hacemos improvisaciones. Tenemos pues a todos, Moshe, aquí Tiffany, la señora Feli, Carito, en fin, todos los que venimos, muchos de San Miguel, no sé si todos venían de San Miguel, se nos abrió la oportunidad aquí. Les voy a platicar nada más como parte de narrativa de cómo es la vida. Yo llevo, pues como hemos comentado, yo soy pintor realmente, profesionalmente soy pintor. Yo estudié una carrera distinta a la pintura, estudié ciencias políticas. Un compañero mío del salón de clases, el actual embajador de México en Colombia, era mi camino, pero no quise hacer eso. Y en la pintura, pues va muy unido a otras expresiones. El piano se me fue dando desde pequeño, pude tocarlo, lo abandoné mucho, regresé. El punto es que con este propósito de romper con lo que nos separa, hemos tratado de buscar varias expresiones. Entonces, pues se ha hecho con Pedro, por ejemplo, poesía, luego hacemos con música, hacemos también danza, y todo esto finalmente nos hace nuevamente reconocernos. Todos nosotros tenemos un corazoncito, nos hemos enamorado, y hay canciones que nos tocan el corazón. Eso ya es el artista. Cuando vemos una mañana bella como el atardecer, como ahora, o las flores, también tener la mirada de artista es muy importante. Arte proviene etimológicamente de la palabra hacer. Entonces, en la antigüedad la pintura y la escultura para los griegos no era arte, solamente consideraban el arte la dramaturgia, la actuación, porque era más conceptual. No obstante ello, hoy en día pues tenemos las siete artes, la danza, el teatro, la música, la arquitectura, la pintura, y el séptimo arte es el cine, ¿verdad? Este movimiento que hemos creado, como su nombre lo indica, se llama Libre Expresionismo. Libre, todos ustedes tienen libertad, vivimos en una república democrática, nadie nos impide expresarnos, libertad de expresión. Atrévanse, escriban un poema, cómprense un instrumento musical. El instrumento musical va a ser un amigo que les va a acompañar toda la vida. A veces uno se enamora de una pareja y le rompen el corazón, todo el tiempo que invirtió, pues se queda una herida grandísima. Pero si uno, además de tener su pareja, tiene un piano, pues se le rompe el corazón, pues ya puede tocar el piano, le va a poner más sentimiento. Entonces siempre yo recomiendo que no se aíslen de la expresión artística. La musical es hermosa porque es un lenguaje que todos podemos escuchar sin ninguna frontera. No importa el idioma, no importa la cultura, va a haber una vibración que vamos a comprender. Entonces, para mí, esta actividad me permite volar. Que no me, a veces en la pintura me lo permite, pero en la música es hermosa. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna opinión. Bueno, ¿podrías deleitarnos con una poesía? Bueno, ahí va con toda la música. Esto también va a ser espontáneo. A ver. ¿Cómo te llamas? Guillermina. ¿Perdón? Guillermina. Guillermina. ¿De dónde eres, Guillermina? Nací en el estado de Jalisco, pero tengo aquí toda mi vida. ¿Y qué haces? Soy enfermera. Con eso nos quedamos. Thank you.
Girl Uncle. Bueno, vamos a hacer. Dice que el silencio también es música. Va a ser muy breve, 5 minutos, pero van a ser intensos como cuando se quemó la iglesia de Notre Dame. Yeah.